Hay juegos que poseen un toque y enfoque a la convivencia en compañía, esos juegos de sofá que te pueden quitar horas de tu vida. Hay desde bailes como Just Dance, de preguntas y respuestas como los de la serie Jackbox y muchos plataformeros en el mercado. Pero en esta ocasión, toca hablar de Jumpstars, el cual es distribuido por Curb Digital y es un título con pequeños minijuegos que nos adentrarán en un ficticio juego de concursos, en donde tendremos a un host curioso para este programa. Sean todos bienvenidos a este nuevo previo de Reset MX. ¡Comenzamos! Jumpstars, como ya les dijimos, es un título con pequeños minijuegos en las cuales un host te mete a un programa, en donde la introducción del mismo serán segmentos detrás de cámaras del programa, llegando el momento en que este se vuelve loco y mantiene a los concursantes cautivos en una serie de juegos bastante dementes. Este host estará presente en tus partidas comentando lo que sucede, así como avisándote cuando algún modificador se activará. Jumpstars se basa totalmente en el juego local, no existirán bots ni juego en línea, simplemente necesitas controles y amigos para disfrutar del título. El primer gran acierto de este título será su dificultad. Es muy sencillo todos los minijuegos, por lo que en una tarde casual pueden adentrarse gamers y no gamers para disfrutar del título. Los controles serán los mismos en todos los minijuegos y se centrará simplemente en moverte a la izquierda, a la derecha, saltar y empujar. El objetivo de Jumpstars es trabajar como equipo y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Digo como equipo porque no nos salvamos del caos que puede ser molestar a tus contrincantes y ser el último sobreviviente. Existirán dos modos de juego, el modo torneo, en el cual se disputarán 4 minijuegos con el objetivo de colaborar en equipo y juntar un puntaje de 1500 puntos para enfrentarse en el último escenario, en donde podrás utilizar todas tus habilidades y tendrás que ponerlas de hecho a prueba para decidir quién es el campeón de la partida, y el modo de mi concurso, el cual podrás configurar tu partida con hasta 9 minijuegos distintos. Los minijuegos no serán tan variados, eso sí, principalmente nos encontraremos con un mundo de comer pasteles, en donde si uno come de más dejará a los demás sin postre y enflacarán hasta morir. Habrá otro donde tendrás que esquivar martillos gigantes, juegos en donde tendrás que correr antes de que te coma la pantalla, saltar picos giratorios y demás cosas así. A pesar de que los minijuegos serán escuetos, sí existirá un amplio surtido de variantes para que no se llegue a sentir repetitivo. Por ejemplo, el minijuego de las tartas cambiará las locaciones de las plataformas, los pasteles y ubicación donde puedes generar más puntos. Asimismo, cada minijuego irá incrementando su dificultad conforme pasa el tiempo, obligándote a perder, ya sea aumentando la velocidad de los elementos que te matarían, como activando modificadores. Estos aparecerán en la pantalla y te darán problemas tales que como que te alteren los controles, o que la física cambie y salgas disparado a la estratosfera. Las puntuaciones entre concursantes no se dispararán mucho. En partidas de 2 jugadores, la puntuación entre los mismos solo tendrá un diferenciador de un par de números. Estas últimas sí mejorarán si y solo si juegas de a 4. Otro detalle es que en esta versión previa se contó con unos ligeros dropeos de frames que esperemos se solucionen en la versión final. El apartado sonoro, por su parte, cuenta con música de toques de electro swing y ambiental con altos y bajos, denotando la acción y diversión en las partidas. Jumpstars está planeado para salir en verano en Xbox One y PlayStation 4, el cual puede ser una opción divertida si buscas algo en compañía de amigos. Eso ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que este previo haya sido de tu agrado. Ya sabes, dejarnos abajo tus comentarios, manita arriba, claro, suscribirte a este canal y compartir este video. Para más información, no olvides que puedes visitar resetmx.com. Hasta la próxima.